Tal y como se temía, la cifra de muertos del accidente del Serpentín de Pasamayo aumentó a 51. Más de 300 rescatistas entre efectivos de la policía, de la marina y bomberos iniciaron los trabajos a las 7 de la mañana. El retiro de los cuerpos duró más de 8 horas. El rescate se realizó en simultáneo. Mientras algunos cuerpos eran deslizados con soguillas, otros eran sacados por mar con el apoyo de guardacostas. El mar está un poco movido, ¿no? Entonces ya el equipo de salvataje, la policía, está viendo la mejor manera, ¿no?, para poder evacuar estos cuerpos y llegar a la patrullera sin ninguna novedad. Son unas canastillas flotantes, ¿no?, que tienen unos flotadores, y lo que hemos realizado, como indiqué, hay unas cuerdas que hemos un aproximado de 100 metros donde hay un muerto, y para que sea más fácil el transporte de estos cadáveres. Incluso algunos cadáveres fueron retirados con la ayuda de un brazo hidráulico de los bomberos. Para lograr el rescate, se desplegaron puntos de anclaje. Dos rescatistas se ubicaron entre las rocas con una escalera para evitar que los cuerpos caigan antes de llegar a la superficie. Policía de rescates. Están pues trabajando con mucho cuidado debido a la peligrosidad de esta zona. Esta es, digamos, el tercer camino por el cual están sacando a estos cadáveres. Este es un sistema de recuperación en Z, ¿no? Esta, para poder subir los cadáveres. Lo tenemos los dos policías porque como el terreno es no es llano, para facilitar la subida, ¿no? Hasta la tarde del martes, 24 cadáveres fueron trasladados a la morgue de Chancay. Se esperaba el rescate de otros 24. Sin embargo, se hallaron 26, dos fallecidos más de la cifra estimada. ¿Cuántos muertos ya se cuentan hace un momento? 50 muertos. La cifra iba cambiando a cada momento. Los trabajos eran desde tres puntos distintos. La jornada terminó con el hallazgo de 50 cuerpos en el lugar. La víctima número 51 estaría no habida. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, el bus de la empresa San Martín no era removido. A nosotros nos interesa mucho remover ese vehículo, pero más que todo porque ojalá que ya no, porque estamos diciendo que ya tenemos el número que pensábamos encontrar, pero de todas maneras va a ser necesaria la remoción de este vehículo. Porque podría haber la posibilidad de que haya algún otro cuerpo ahí y no sería para nosotros muy importante entregar a sus familiares en caso haya, ¿no? Debido al difícil acceso a la zona de aproximadamente 200 metros de distancia, el vehículo interprovincial sería removido con una grúa en las próximas horas. Durante toda la labor de rescate, el acceso al kilómetro 19 de la Panamericana Norte era restringido. Sí.